Listo, entonces mire, este es el backing. Entonces, para eso, ¿qué les aconsejo, muchachos? Hace un fácil, ¿verdad? Porque... Niñas. Entonces, miren, para poder utilizar el back, tienen que instalar algo que se llama IntelliJ ID. Pues bueno, yo les aconsejo ese. ¿Cómo le descargan? Entran ahí a Google. Se llama IntelliJ ID o IDEA. Y van a descargar el community. Aquí entran a descargar y descargan ese community. ¿Listo? Ese es el que tiene que descargar. Sí, porque este es licenciado. ¿Qué tiene el community? ¿Qué? Es lo mismo, pero no. No que no tiene ciertas funciones ahí. Después de eso, tienen que instalar el JDK. ¿Por qué? Porque el backend funciona con Java Spring. Entonces, descargan el JDK. ¿Dónde descargan el JDK? Pues van a Google. Es que sí. Y van acá a esta parte. Le dan aquí en donde dice Windows. Y aquí buscan el instalador de 64. Ese es el que tienen que descargar. Pues bueno, ahí lo descargan y lo instalan. ¿Listo? Después de eso, como Spring Boot funciona con algo que se llama Maven, se llama Primavera. Maven es un repositorio de dependencias para Spring Framework y para Spring Boot. Entonces tienen que ir acá. Y tiene que descargar Maven o Makeven. Se llama Apache Maven. ¿Qué es Apache Maven? Es un repositorio open source para dependencias con Spring Framework y Spring Boot. ¿Listo? Entonces le dan clic ahí. Y aquí buscamos entonces Maven para Windows. Lo que es este acá. Ese que dice Maven 3.bin. ¿Listo? O sea, está acá. Ahora, ojo acá. Aquí viene toda la situación. Mire acá. Gracias. Que después se pierda. Para instalar Maven no se instala. Maven toca dejarlo en C y en variables de entorno, dejarlo como variable de inicio. Entonces, ¿qué tienen que hacer después de que descargan Maven? Van a C, ojo acá, van a C, ¿sí? Y lo pegan ahí. Pues, obviamente, lo descomprimen y para que la ruta quede fácil de encontrar para poderla crear en variables de entorno,
ya les explico qué es eso de variables de entorno, pero lo dejan con un nombre muy sencillo, Maven, ¿sí? Y lo pegan ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para programar esto en las rutas de entorno, en las variables de entorno? Pues simplemente voy aquí a este equipo, clic derecho, propiedades, ¿sí? Y ahí voy a donde dice cambiar, perdón, configuración avanzada del sistema. Y ahí voy a ir a una parte que se llama variables de entorno, ¿sí? O sea, eso es en configuración avanzada del sistema, variables de entorno, ¿sí? Y lo que hago es aquí donde dice paths, le digo nuevo, bueno, en ese caso yo ya las tengo. Entonces, ¿cómo creo la variable de entorno para Maven? Ah, estas son las de usuario. Son las de esta. Entonces, aquí está. ¿Dónde está? Maven. Esta es la ruta. Miren, ojo, esta es la ruta. Si ven que yo le coloqué Maven, pero tiene que ir un slash bin, ¿sí? ¿Listo? ¿Cómo la creo? Pues simplemente le doy ahí nueva. Y ahí escribo la variable. Aquí escribo el nombre de la variable. ¿Sí? O sea, el nombre de la variable, escribo Maven. Y el valor de la variable es esa ruta que les mostré ahí. O sea, esta de acá. O sea, esta de acá. ¿Listo? ¿Está claro? Si yo lo llamo Maven, ¿no? Porque si usted lo llama de apoyito y aquí lo llama Maven, pues no le va a crear ninguna variable en torno. ¿Listo? O sea que la carpeta la tiene que llamar Maven, pues así como yo les estoy dando el ejemplo. Y aquí la ruta en variable de entorno, cmaven slash bin. ¿Listo? ¿Eso está claro? Y ya, con eso instalo Maven. Ahora lo que hago es que después de instalar el IntelliID, ¿sí? Entonces, tengo que instalar el plugin de Maven a este Intelli. O sea, ustedes lo instalan el IntelliID y van aquí donde dice Fill. Aquí donde dice Settings. Donde dice Settings. Y acá en esta parte busca Maven. Aquí en esta parte busca Maven. ¿Sí? Entonces, pues ahí yo lo tengo instalado. Van a instalar el que se llama Maven Bundle, ¿sí? Maven Bundle. ¿Sí? Y él se instala ahí. Entonces, obviamente, pues yo ya lo tengo instalado. Aquí les va a salir una mano de Maven. Es instalen el que se llama Maven Bundle y ahí le van a aplicar y ahí instala. ¿Sí? Entonces, cuando instale Maven, les tiene que salir esta ventanita. ¿Sí? Ahora, ¿qué es Maven? Maven es como lo que yo les digo, es un repositorio de dependencias para utilizar Spring Framework y Spring Boot. Spring Framework es un framework de open source para Java para crear aplicaciones tipo REST, tipo SWAP. Pero Spring Boot es especialmente dedicado a hacer para diseñar aplicaciones REST en backend. O sea, él ya tiene todo programado simplemente. Él tiene un repository que es el que crea ya todos los métodos para ingresar datos, para consultar datos, para actualizar datos, para eliminar datos. Y él funciona bajo persistencia de datos y bajo inyección de dependencias. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora. Bueno, ahí les estoy cargando el... Ahí les estoy cargando el proyecto del backend. Es que se demora un poquito. ¿Sí? Pero ¿cómo le importa ya? Miren, entonces, ¿cómo importa el backend aquí a IntelliJ? ¿Sí? Para que lo echen a andar. ¿Cómo le importa? ¿Sí? O sea, ya después de que usted ya hizo todas las instalaciones, entonces, ¿qué primero tiene que instalar? El IntelliJ.
IntelliJ, después el JDK, después el Maven, después el Maven en el IntelliJ, y ya con eso ya puede correr este proyecto, porque este proyecto ya está diseñado para con todos los métodos. Simplemente es implementarlo y que ustedes lo adapten a su necesidad dependiendo de lo que estén programando allá en ese front, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo importo el back? ¿Sí? Y para explicarles también la estructura y todo eso. Entonces, pues simplemente, después de que yo les cargue, creo que lo tengo aquí en documentos. Bueno, voy a importar este. Por ejemplo, yo guardé esto. Lo voy a guardar aquí en videos. Y lo voy a descomprimir. Bueno, usted descargó. Ahí se los estoy subiendo al aula. Se llama Backend. Entonces, ¿qué hacen? Lo descomprimen. Lo descomprimen. O sea, lo descomprimen. Ta, 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 ta. Tenemos aquí descomprima. Voy a frenar un momento este. Me está descomprimiendo. Thank you.
Sí, es que pensé el back. ¿Cómo? No, ya con eso ya. Si con eso no se vuelven desarrolladores, sí, Dios mío. Pues esa es la base, ¿no? Eso le falta Sprint Security, le falta sesiones, le falta Redux, le falta materia, que es todo lo de Frontend. Pero ya con eso ya. ¿Cómo? En Platzi. No, eso no, no se necesita ni Platzi, eso con la documentación oficial antes allá en esos cursos de enredo, no. O sea, si uno sigue la documentación al pie de la letra, es más fácil que esos, que todos esos cursos que hacen en Platzi. Inclusive por ahí hay un loco que se llama Lucas Moy en YouTube. Ese man explica esto. Uf. Ah, miren, ahí ya subió el backend. Eso sí, si lo hacen a conciencia, eso es lo que piden en las entrevistas para desarrolladores. Haga un CRUD en Angular y un CRUD con Spring Boot Angular. Ya con eso. Eso ya lo llaman, ¿sí? O sea, ya ni piden examen. Haga una aplicación. Así ya, esto ya está pesado. Esto porque está tan pesado. Ah, ya sé por qué está en esta pesada. Se tiene también front en HTML. ¿Cómo? Gracias.
Bueno, mientras tanto, bueno, digamos que ese backend le vamos a agregar dos campos. Una vez les voy a enseñar a agregar los de la base de datos. Entonces, bueno, obviamente, pues ustedes tienen que crear la base de datos en MySQL. O bueno, solo se la quieren crear en otro. Entonces, listo. Entonces, bueno, voy a crear aquí dos campos más. Que digamos que ustedes tienen más campos para interactuar con el HTML que están diseñando ahí en Angular. Entonces, bueno, aquí voy a ingresar. Registros. Aquí voy a insertar. Listo, entonces ahí lo voy a insertar todo eso y lo voy a insertar otro campo para que aprendan a insertar en el backend esos campos y en el front en esos campos. ¿Listo? Y aquí vamos a insertar otro campillo. Vamos a colocarle ahí que dirección.
Entonces, mientras tanto, les voy explicando qué es Maven. Entonces, miren. Eso está San Google. Entonces, Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java creado por Jason Van en el 2002. Es similar a la funcionalidad de Apache, pero tiene un modelo de configuración de construcción más simple basado en un formato XML. ¿Sí? De Maven se desprenden dos cosas que se llama Spring Boot y Spring Framework. Spring Framework es más que todo basado en este formato, en XML, y se utilizaba para servicios SOAP. ¿Sí? Pero, pues con la moda de los microservicios, ¿qué es un microservicio? Esto es un microservicio. O sea, la arquitectura de microservicios, si ustedes se dan cuenta, hey, los microservicios son, digamos que, pequeñas aplicaciones que si alguna deja de funcionar, la una no depende de la otra. ¿Sí? Y hoy en día todo funciona con microservicios. O sea que si yo quiero enviar algún pago hacia algún banco, me envío en un microservicio y allá él lo toma, así como hemos aprendido a manejar en PHP y con HTML. ¿Sí? Entonces se envía y simplemente lo toma. ¿Sí? Entonces los microservicios, pues, pueden tener diferentes bases de datos, una sola base de datos, una tabla, o puede ser con datos relacionales o no relacionales como MongoDB. ¿Sí? ¿Han escuchado MongoDB? MongoDB tiene como un concepto ahí diferente porque trabajas con documentos y toda la información se envía o se guarda en formato JSON. O sea que es totalmente compatible con servicios REST. ¿Sí? Y pues Spring Boot fue diseñado. Boot. Diseñado para eso. Él tiene una plantilla de inicio, ¿sí? Igual aquí está todo lo que es Spring Boot. Todo lo que es una guía rápida, lo que son microservicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay tutoriales de cómo crear microservicios rápidamente con Spring Boot. ¿Sí? Aquí está todo, mira, todo está en formato JSON. ¿Sí? Aquí están todas las. Entonces, miren, acá para crear un controlador. ¿Por qué? Porque todo funciona con modelo vista controlador. ¿Sí? Entonces, el controlador se necesita esta anotación REST controller. Significa que ese controlador me va a manejar todo lo que es envío, recepción. GetMapping es una anotación que sirve para la persistencia de la base de datos. Esto utiliza también algo que se llama Hibernate. Ya les digo que es Hibernate. Entonces, aquí está toda la guía de Spring Boot. O sea que si uno quiere profundizar en esto, en cambio de ponerse a ver 50,000 videotutoriales en YouTube, aquí está todos los... Está la guía del programador para Spring. Ahí está todo, todo, todo. Todos los videotutoriales. Aquí están todos los... Les recomiendo que lo lean en inglés. ¿Por qué? Porque digamos que ahí ve la traducción, ustedes pues no comprende cómo manejarlo en... Sí, es mejor que lo... aquí Restful Web Service, ya sabemos que es que servicios web, REST Web. Por aquí están los videotutoriales, mire. Spring REST Docs. Lo que no me gusta es que traduce. Aquí está todo, la ejecución de tareas, todo lo que es.
Aquí está inclusive para mirar cuáles son los errores. Mire, aquí están las anotaciones. Listo, entonces. ¿Y qué es Hibernate? Hibernate es, ya les digo que es Hibernate. Ese rota está jugando. Learney es una librería o es un framework que funciona con Spring Boot, que es el que me hace toda la persistencia de las bases de datos, independientemente de la base de datos que esté funcionando. Y funciona con algo que se llama JPA. ¿Qué es JPA? No me acuerdo qué es JPA. Java Persistent. Exactamente. ¿Sí? Y sirve para pues, todo lo que es la persistencia de los métodos y de los objetos en la base de datos. Listo. Bueno, entonces aquí ya nos descomprimió. Entonces miren, ¿cómo? Ojo acá, que aquí viene la... ¿Cómo invoco el backend aquí en IntelliJ IDEA? Entonces simplemente selecciono acá la ruta. Miren dónde está la ruta. Bueno, entro acá. Listo. Entonces, esta es la ruta. O sea, entro a la carpeta. Esta es la ruta. Bueno, eso dice llama café, entonces, porque ahora hay un experimento. Entonces, esta es la ruta. Entonces, voy aquí a IntelliJ. ¿Sí? Le digo fill. Open, ¿sí? Y él me va a sacar aquí una ruta. Entonces, para poder encontrar la ruta rápidamente, pues simplemente la copio en donde esté guardando la carpeta, ¿sí? Y la pego ahí. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que tengo que, ¿sí? Lo que tengo que invocar. El proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí le digo OK. Entonces, bueno, aquí me invoca el proyecto. Entonces, ¿qué tiene este proyecto? ¿O cómo inicia este proyecto? Entonces, miren, este inicia con una plantilla que se llama Spring Boot Initializer. ¿Qué es Spring Boot Initializer? Es como la estructura de carpetas para no empezar a configurar eso de cero. Entonces, ¿qué me va a generar este Spring Boot? Me va a generar todas esas carpetas, o sea, hagan de cuenta que me va a generar el coco. Todo esto que ustedes acá me lo va a generar. ¿Sí? Esto de acá me lo va a generar. ¿Listo? ¿Cómo me lo va a generar? Pues me va a generar la estructura de Spring Boot, ¿sí? Pero a esto le tengo que agregar las dependencias Maven. Entonces, yo aquí, ¿cómo inicio el proyecto? Inicio con Maven Java, ¿sí? Inicio con esta que es la 3.0. Aquí le doy agregar dependencia. Entonces, aquí voy a buscar web. ¿Sí? Entonces, aquí con el que voy a inicializar es con el Spring Web. ¿Sí? Doy clic ahí. Aquí, pues, simplemente le voy a dar... ejemplo, ¿sí? Artify, bueno, la aplicación que estén diseñando, ejemplo.
Y lo hago dependiendo, bueno, yo descargué la 18, pues en ese caso sería 18 o 17, dependiendo del JDK que ustedes hayan descargado. Y aquí genero esa estructura de carpetas. Entonces, esta inicialización, Spring Initializer, es lo que me va a generar, digamos que el coco donde se programa. El coco es decir, como la estructura de carpetas donde se programa esta parte. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, esto como lo invoqué. Entonces está ahí creando toda la estructura. Pero vamos a utilizar este porque aquí hay que descargar todas las dependencias, porque es que él coge e instala todas las dependencias que no estaban allá desde la inicialización. Ahora, ¿qué es lo importante de toda esta estructura? Todo se programa dentro de esta carpeta que se llama CRC y otra carpeta que se llama main, y aquí tengo dos carpetas. En esta resource yo puedo programar frontend y en esta que se llama Java puedo programar back. ¿Ustedes se han programado en Android? ¿Android Studio? No, sí, más o menos es como similar. Está resource y está Java. ¿Listo? Y aquí en Java, bueno, voy a encontrar mi proyecto, y esto no va a estar si yo instalo el coco ese que descargue allá. Pero en el caso, pues yo ya tengo aquí todo el, digamos que toda la estructura. Entonces, ¿cómo funciona esto así básicamente? Para que lo entiendan, para que lo aprendan a manejar. Entonces, esto maneja primero un archivo de configuración que se llama POR. Voy a cerrar todo y voy a empezar a abrir. Entonces, ese archivo POR está acá dentro de esta. Acá. Este es el archivo de configuración POR. ¿Qué es lo que tiene este POR? Ojo acá, miren acá. Este POR es donde yo puedo agregar todas las dependencias de Maven. Por ejemplo, hay una dependencia que ahorita es la locura, que se llama Lombox. Lombox es una dependencia para escribir y para getear y setear todos los datos sin escribir getter y setter. ¿Se acuerdan por allá el modelo de este controlador? Que cuando usted iba a crear los datos, el modelo de datos tenía que get, ta, 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 string, ¿sí? Y set, y get, y set, y escribe ahí de ahí para abajo todo el modelo de datos que son los campos. Pues con Lombox ya no toca hacer eso, ¿sí? Entonces, si yo quisiera utilizar Lombox, que ya les digo en dónde está metido Lombox, pues yo voy a Maven, que es donde está todo el repositorio de dependencias. O sea, aquí yo puedo meter todas las dependencias que quiero utilizar en mi proyecto. Entonces yo voy a Maven, ¿sí? Para que aprendan a meter ahí dependencias. Yo voy a Maven. Voy aquí a Maven. Busco Maven. Entro a Maven, ¿sí? Bueno, como esto es tan grande, voy a buscar más dependencias. Ah, este es el repositorio, más dependencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo a mí se me olvidó aquí, desde aquí yo puedo agregar Lombok. O sea, eso es para que me entiendan, ¿sí? O sea, aquí yo puedo buscar Lombok, vamos a ver si está Lombok, ¿sí? Pero a mí se me olvidó descargarle desde allá, a mí se me olvidó. Entonces, ¿cómo ingreso Lombok? Voy aquí al repositorio de dependencias y escribo aquí Lombok. ¿Sí? Ahí busco Lombok. Sí, entonces, por ejemplo, bueno. O sea, que traduzca porque es que. Entonces, es mejor entenderlo en inglés. Listo. Proyecto Lombok. Entonces, voy acá y digo, bueno, listo, voy a utilizar la última versión. ¿Sí? Pero ¿cómo lo utilizo? Eso no es como descargar un archivo e instalarlo. Tengo que copiar la dependencia. Miren, aquí la copio. Ahí la copio. Y voy al POR. ¿Sí? Voy al POR. Cerrar este.
y voy al por y donde dice dependencies, mire, aquí este es como el archivo de configuración de Spring Boot, ¿sí? Y voy acá y lo pego, pego esa dependencia. Y él automáticamente me va a jalar la librería y me la va a instalar. O sea, cuando yo le, cuando yo arranque el proyecto, me va a instalar esa dependencia, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo instalar dependencias de Maven en Spring Boot. ¿Está claro? Pues que si no, mira. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo. Entonces vuelvo y repito, van a la dependencia, aquí a Maven, busca la dependencia que vayan a utilizar. Pero en este caso, eso es para cuando ya ustedes quieran cacharrear, profundizar. Pues en este caso ya están todas esas librerías ahí. ¿Sí? Eso ya está ahí. Eso ya está aquí en esta parte. Ahí está la, ahí, mire, ahí está el hongo. Pues, es simplemente les estoy explicando para que ustedes aprendan a manejar todo el sistema de Spring, que a la hora del té no es difícil. Todo esto yo lo saqué de la documentación, o sea, esto que estoy montando ni me lo inventé yo. Simplemente fue copiar y pegar y ponga a andar, ¿sí? Pero obviamente toca saber cómo funciona la cuestión. Eso no es tampoco copiar y pegar, así, ah, eso ya, por obra y gracia del Espíritu Santo ya funcionó. No, eso tiene su lógica de, digamos, de funcionamiento. Y esa lógica es la que les voy a explicar ahorita. Entonces, miren, ¿cuál es la lógica de funcionamiento? Resulta que se utiliza el modelo vista controlador, lo mismo que en Angular. Entonces, utiliza un modelo. Ese modelo acá se llama Entities. Y yo la llamé Customer, que es usuarios, ¿sí? Entonces, en Customer, ¿qué va a ir? Va a ir el modelo de datos. Entonces, si se dan cuenta, bueno, antes de entrar allá, primero, ¿cómo se configura la base de datos? La base de datos se configura acá, donde dice Application Properties. Aquí lo único que ustedes deben de cambiar es si su base de datos se llama Pollito, aquí la cambian por el nombre Pollito y aquí la cambian por el nombre Pollito. Nada más. ¿Sí? En mi caso, la base de datos se llama Web. Sí, miren, aquí se los compro, se llama Web. Voy a cerrar esto. Se llama Web. ¿Sí? Entonces, ahí, en esa parte, en Application Properties, configuró el nombre de la base de datos. Simplemente aquí le cambio por la base de datos que yo esté manejando. ¿Hasta ahí claro? Ya no tienen que tocar nada más. Ah, bien, bueno, obviamente este es el archivo de configuración para poder conectarme con MySQL. Ahora, lo otro que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener, pues obviamente, si estoy manejando MySQL, tengo que tener subió los servicios de SAM, ¿cuál? Mínimamente Apache y MySQL. Tomcat es un servidor que utiliza Spring Boot como Gletfish o Tomcat, son los más populares, para poder implementar esto en servidores, ¿sí? O sea que si yo quisiese implementar esto en un servidor, en la nube, tocaría que ese servidor tuviera Tomcat o tuviera Gletfish, ¿sí? Pero para mí es mejor Tomcat, servidor Tomcat. Lo bueno de SAM es que tiene Tomcat, pero no necesariamente tengo que subir el servicio acá. Cuando yo disparo el servicio desde Spring Boot, él de una vez me identifica que hay instalado un Tomcat o que hay un puerto para poder disparar Tomcat y él me dispara el servicio, ¿sí? Pero esto no dispara, ojo acá, esto no dispara si no tengo Apache MySQL arriba. Eso es como en PHP, que no funciona el localhost si usted no tiene Apache PHP y MySQL arriba. ¿Eso está claro? Bueno. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora, aquí en Entities, Customer, Entities es entidades, está el modelo de datos, ¿sí? Entonces voy aquí a Customer. Entonces allá en la base de datos, yo le agregué dos campos, ¿sí? O sea, para explicarles cómo manejar esta parte. Entonces, si agregué dos campos acá, pues aquí tengo que agregar esos dos campos. Pues muy, muy sencillo. Entonces, cojo acá esta, ¿sí? O escribo private string. Ya está dañado de tanto darle Martí.
Y allá, ¿qué le agregué? Precio. ¿Listo? ¿Qué precio? Porque allá se lo agregué. Mire, aquí está agregado. Ahí está. Precio y le agregué dirección. Entonces, aquí le agrego dirección. Dirección. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿qué estoy haciendo? Entonces, mire, entity, estoy diciendo que esto es una entidad, es un objeto que tiene una entidad que tiene unos atributos, ¿sí? Un objeto, una entidad que tiene unos atributos. Este getter y setter, si lo ven acá, eso es de la librería Lombo. Si yo no hubiera escrito y no hubiera utilizado la librería Lombo, me hubiera tocado escribir get, set, o sea, hacer todo el modelo de datos como ustedes lo hacían en... ¿Ustedes sí vieron Java, cierto? ¿No? Ah, me extraña. Sí. ¿Por qué? ¿No aprendieron? Ah, entonces sí aprendieron. ¿Listo? Entonces, miren, si hay que aquí importé la librería Lombok, listo. Aquí, tabla. Aquí va el nombre de la tabla de donde estoy persistiendo los datos, ¿sí? Mi tabla se llama registrar, miren. Entonces, aquí mi tabla se llama registrar, ¿listo? Mira acá. Dios mío, que mira acá, porque si no me da acá, se pierde. ¿Ve que es que se pierde y después, profe? Entonces, este es el nombre de la tabla. Este es el nombre de la tabla, registrar. ¿Listo? O sea que si yo llamo la tabla de usuarios, pues acá en esta parte, tengo que cambiar registrar por usuarios. ¿Listo? Y aquí, pues, agregarle los dos campos. Precio y dirección. Ahí está bien escrito dirección. Listo. Y esta implementación, ah, bueno, aquí este es getter and setter to string. Eso significa que esta parte se va a volver de persistencia de datos, ¿sí? Para eso se utiliza esta anotación, to string. Entity, que es una entidad, y esta no me acuerdo, la buscamos. Anotación, si no me acuerdo. Ah, eso es para la implementación de los iguales y de los hash codes, de los métodos con Lombok. O sea, que esto se utiliza también con Lombok. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí, pues a través de esta función, de esta anotación, se genera y se dice que esto es tipo de identidad, es decir, un objeto que tiene estos atributos o tiene estos datos. ¿Listo? Ahora, esa implementación se hace con algo que se llama servicios. Y en el servicio están los métodos y está la implementación de los métodos. O sea, esto siempre se va a utilizar de esa manera. Con los métodos y la implementación de esos métodos. ¿Se acuerdan cuando ustedes utilizaban interfaces y clases en Java? Interfaces, la interfaz es la implementación del método, ¿sí? ¿Sí? Pero aquí ya está, mire, entonces, mire, aquí tengo los métodos. ¿Cuáles métodos? List customer, es decir, este método de list es el que está trayendo los datos, ¿sí? Que va a interactuar con el controlador get, ¿sí? Porque es para traer los datos. ¿Sí? Tráigame todos los datos, ¿sí? ¿De dónde? Del repositorio. ¿Pero qué es el repositorio? Repositorio, al escribir esta parte que se llama Customer Repository extendido, esta interfase que es la implementación de esos métodos, estoy utilizando el repositorio de Spring Boot. Dentro de esta parte está todo lo que es enviar, recibir, actualizar, borrar, y eso está internamente programado en Spring Boot. Por eso usted aquí no va a ver como en PHP que insert into, ni where, ni update, ni delete, no, porque aquí ya está
ya está intrínsecamente en Spring Boot. Simplemente eso está dentro del repositorio. ¿Listo? Entonces, al hacer esta implementación, ya con esto le estoy diciendo a Spring Boot, voy a utilizar los métodos suyos para poder persistir a la base de datos. ¿Listo? Esa implementación se hace aquí con estas clases. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, estas son las anotaciones. Este auto-while, ¿sí? Este auto-while, lo que me está diciendo, oiga, invóqueme el repositorio Spring Boot, ¿sí? Y ese override me está utilizando todos los métodos, ¿sí? El de listar, el de buscar por un nombre, mire, get by ID es el método para ir a buscar por un ID. O sea, si yo quiero en el frontend buscar un registro por el ID, por ejemplo, el ID 30, entonces este es el método en el backend que me va a buscar por un ID. Get by ID, log ID, ¿sí? Invoquémoslo a dónde, del repositorio. Vaya y búsquemelo al repositorio, que el repositorio es el que está persistiendo hacia la base de datos. ¿Cuál es el de remove? El de eliminar. Y el de save es el de, este lo puedo utilizar para actualizar, ¿sí? O sea, para guardar. Y ese lo puedo utilizar para enviar con el método post, ¿sí? Y esta implementación de estos métodos se hace aquí en esto que se llama e-customer service, ¿sí? Entonces, aquí están implementados esos métodos. Listar, buscar por ID, remover y salvar. Si se dan cuenta, eso es facilito. ¿De dónde saqué toda esa carreta? De la documentación de Spring Boot. O sea, si usted quiere entender eso más a fondo, vaya a Spring Boot y allá le van a explicar pues esta parte. Pero de por sí Spring Boot está diseñado para antivirus, inclusive porque usted, por ejemplo, si usted borra aquí este método, o sea, si usted no coloca aquí el método en la implementación, inmediatamente allá se le va a caer el controlador, que ya voy allá. Bueno, ahí por lo que no le he echado a andar. Pero ya borrándole este método aquí el controlador, aquí en esta parte. Aquí se me va a caer el controlador, porque miren, ahí ya se me cayó, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo, si usted creó el controlador, vaya y cree el método en la implementación del servicio, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí, que si yo no creo los métodos, no me deja crear los controladores. Entonces, esta es la implementación de los métodos, estos son los métodos, ¿sí? O sea, aquí escribo los métodos y aquí hago la implementación de los métodos. ¿Por qué? Porque esto es modelo vista controlado. ¿Hasta ahí está claro? Pero pues aquí no tengo que moverle nada, o sea, a esto... Y a esto no tengo que moverle nada. Simplemente les estoy explicando cómo funcionan los métodos, la implementación de los métodos. Y esos métodos y esa implementación de los métodos, ¿para qué van? Eso va para los controladores, ¿sí? Voy a cerrar esto, ¿sí? ¿Qué son los controladores? Son los que me van a hacer toda la persistencia en la base de datos, ¿sí? Con esa implementación de esos métodos. Entonces, como conclusión, ¿qué tengo que cambiar de acá hasta ahora? El modelo de datos... y la conexión a la base de datos. ¿Está ahí claro? No tengo que mover nada más. Y tengo que mover algo en el controlador. ¿Qué tengo que mover? Ya les explico. Voy a cerrar esto un momento. Listo. Entonces, en el controlador, aquí tengo esta anotación que se llama REST Controller. Le estoy diciendo a Spring Boot, oiga, conviértame esto en servicio REST. ¿Listo? Y este auto-wired es para que me invoque el repositorio, ¿sí? O sea, ¿de dónde voy a utilizar ese controlador? Oiga, pues del repositorio. Y aquí es donde se escriben los métodos de enviar, recibir, borrar, etcétera, ¿sí? Aquí está el método listar, ¿sí? Entonces aquí está el controlador para listar todos los datos, ¿sí? Aquí está el controlador para buscar por el ID, ¿sí? Aquí está el controlador para ir y remover por el ID, o sea, para borrar. Aquí está el controlador para enviar método post. Lo que pasa es que yo puedo utilizar o método post o puedo simplemente diseñar el controlador para enviar. No necesariamente aquí tiene que... Hay otra, ahí en la documentación de Spring Boot está para diseñar con los métodos, como tal put, delete, post, get... En este caso, pues, simplemente estoy utilizando ese repositorio Spring Boot, ¿sí? Con servicios.
Ah, bueno, inclusive, mira, aquí están post, delete. Ah, yo pensé que les había dado el otro. Mira, aquí está post mapping, delete, get y get. ¿Sí? ¿Por qué get? Porque estoy trayendo por todos, estoy trayendo por el IDE, aquí estoy borrando por uno y aquí estoy salvando por varios. Y put es el de actualizar. Este es el que tienen que mover. Ojo acá, ojo acá, ojo acá, que aquí viene la clave. Put mapping, miren, si es que aquí solo tengo esa cantidad, ¿sí? Entonces aquí le tengo que agregar estos otros dos, precio y dirección. Entonces voy acá, copio este. Pegar acá. Entonces, eso va en mayúscula, la primera mayúscula. Precio. Inclusive ahí me sale, porque ya identificó, oiga, por allá usted colocó en el modelo precio, ¿sí? Y aquí también lo cambio. Este es el de actualizar, por eso estoy con el set, estoy llamando los datos para poderlos enviar, ¿sí? Precio y dirección, que esos son los dos datos que metí. Y si ahí me sale, aquí lo mismo. Listo. De ahí no tengo que hacer nada más. O sea, en conclusión, o sea, yo hice la explicación de cómo se utilizaba esto para que empiecen a utilizar Spring Boot. Pero realmente lo que tienen que hacer ustedes es simplemente agregar aquí los campos que vayan a utilizar y aquí en el controlador, en el método put, agregar los campos que van a utilizar. ¿Así está claro? Facilito. Claro, simplemente eso y ya. ¿Sí? Y echarlo a andar. Entonces vamos a echarlo a andar. Si esto no está en rojo, quiere decir que está el pelo. O sea, pues porque es que no se le ha modificado nada. Pues sí, por lo que es que estaba corriendo, estaba... Eso depende del computador, ¿no? Listo, entonces, bueno, ¿cómo coloco a andar el proyecto? Entonces, después de haberle cambiado esas dos cositas para el backend, simplemente voy aquí a la pestaña Maven. Sí, esto va a estar cerrado de pronto, esto va a estar ahí. Entonces, miren, ojo acá que esto es para poder echar a andar el proyecto. Entonces, le dan aquí en plugin, le dan aquí donde dice Spring Boot, le dan aquí donde dice Spring Room. Y ahí empieza a andar. Ahí toca tenerle paciencia porque empieza él a mirar que todo esté bien, que la persistencia esté bien. Que esto, ojo, si esto no corresponde al controlador y si no corresponde acá a esta parte y si no están subidos los servicios, les va a generar error. ¿Listo? Entonces ahí, bueno, toca tenerle paciencia. ¿Cómo? ¿El genera qué? Sí. Gracias.
O sea que en conclusión esto está es para que lo echen a andar. Porque mi computador no está en... No, de todas maneras, como es que él tiene que mirar todas las dependencias, porque es que él, o sea, él tiene todo un repositorio. O sea, es que estoy utilizando todo el repositorio de Springboard. Pero yo puedo crear todo también desde cero con Springboard, para que no me cargue todo el repositorio de Springboard. Pero pues crearlo todo desde cero es más pesado. ¿Cómo? Claro. Ahí hasta que coge todas las dependencias y las sube, mira, ahí está subiendo Hibernate, está subiendo Apache. Ok, ya. A ver si ya subió. Ah, sí, ya subió, mírenlo ahí. O sea, ya subió, ya está persistiendo. Listo, voy a ingresar aquí para ver si me está. Voy a ahorrar todo esto. Vamos a ver si aquí ya está. Y miren, ahí ya está, miren, ahí ya me está persistiendo. Entonces ahí ya me está sacando los dos campos que agregué, ¿sí? Aquí en el... Esto sale por el puerto 8080, ojo, 8080. Si usted tiene ocupado el puerto 8080, tiene que buscar allá en Spring Boot cómo cambiar por el terminal el puerto del 8080. ¿Por qué? Porque por lo general, ojo, este ocupa el 8080. Entonces yo diría que tendría que cambiar el puerto del SAM. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Ahora vamos a Angular. Entonces, en Angular yo agregué dos campos. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a agregar en Angular esos dos campos. Entonces, voy a Angular. ¿Sí? Voy aquí a Angular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agregarlo en el modelo de datos. Entonces, voy aquí a Models y voy aquí a Productos. Alimentos, perdón. Se lo voy a borrar.
Entonces, aquí ya agregué precio, simplemente es agregarle dirección. Ojo acá, miren acá que es para agregar esos dos campos que se agregaron allá. Entonces, acá agrego dirección. Después de agregar dirección en el modelo, aquí en alimentos, lo cierro y voy acá al componente. Voy a cerrar esto para que no se pierdan. Después voy aquí al componente alimentos. Entonces aquí voy al HTML. Sí, entonces aquí, bueno, aquí ya tengo precio. Entonces voy a agregar dirección aquí en la lista. Entonces, y acá pues agrego la columna dirección también acá en las directivas. Dirección. Pero miren, cuando yo agrego aquí dirección, les va a salir error posiblemente en este componente. En este de acá. ¿Sí? Ah, no, aquí no le sale error. Ahí ya con eso ya está este. Si yo voy acá, bueno, aquí models, productos from, model product. Ah, ya, es que como borré ese. ¿Dónde está el error? Ta, 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 import, ta, ta, ta. Esto está en, aquí en el app mode. Si no, este acá. Como reza. Y está, ya quedó agregado precio y dirección. Miren, si se dan cuenta, aquí ya lo estoy tomando. Bueno, esto todavía no borra porque la otra clase les explicó eliminar y borrar. Listo. Ahora, ahora para agregar acá. Para agregar, entonces, bueno, listo. Aquí ya agregué en alimentos, está lo de recibir. Ahora para agregar, voy aquí al otro componente, al que hice envío. Voy aquí a HTML. Entonces aquí, bueno, aquí ya tengo producto cantidad. Esto es precio. Y agrego otro de acá. Escojo este de acá. Miren acá. Después se pierden. Después cojo este. Lo agrego acá. Y aquí le cambio por precio. En cambio de precio le coloco dirección. Dirección, componente, ya. Ahí sale error, ¿por qué? Porque no lo he creado allí en el componente de TypeScript. Dirección, listo. Entonces voy aquí a envío componente TS y aquí hice precio, entonces aquí simplemente le coloco dirección. Y aquí ya se me borró, por eso ya se me quitó de acá el error. ¿Listo? Y ahí ya me guarda. Entonces simplemente voy acá. Voy a agregar entonces.
Y lo veía aquí. Guardar. Y ahí se me agregó. Entonces ahí está. Cambio el del back, cambio el del front. Simplemente es el que los coloquen a funcionar y lo adapten a su proyecto. Y se paró este video. ¿Sí grabó? Ah, sí, sí está grabando.